alimentos, bisutería, calzado, velas aromáticas y bebidas. Eso y más fue lo que hubo en la Feria de Emprendedurismo realizada por el Centro de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa en las instalaciones de la Universidad Católica de El Salvador. Mi especialidad son las pulseras, collares, anillos, portacelulares, decoro bolsos, aparte de eso decoro también sandalias, y tenemos precios desde 50 centavos hasta 10 dólares. Hacemos estilos ya personalizados de 15, de 20 dólares. La feria se hace con el objetivo de dar a conocer a nuestros clientes, ¿verdad? Que ellos se puedan promocionar, ¿verdad? Nuestro mercado objetivo aquí son los estudiantes de la universidad, ¿verdad? Y todos los clientes que están exponiendo son empresas que forman parte del CDMIPE, que están siendo atendidos, ¿verdad? Con asesorías, capacitaciones y asistencias técnicas. Entre los productos en exhibición se encontraban estos vinos especiales, elaborados a partir de frutas 100% nacionales. Estamos presentando ahora nosotros un producto que es para acá, para el sector de Santa Ana, es un producto nuevo, es completamente natural, se trata de un vino de frutas y de rosa de Jamaica respectivamente. Es un vino dulce, tiene aproximadamente 12 grados de alcohol y es completamente natural, no tiene conservantes ni colorantes artificiales. La feria también reunió a jóvenes emprendedores, quienes ofrecían sus productos elaborados a base de esfuerzo y creatividad. Nosotros tenemos una gran variedad de productos como velas aromáticas, esencias, jabones naturales de glicerina, figuras de chocolate y marshmallows. Estamos ofreciendo bolsas de regalo, navideñas, de Disney, los Minions, peluches de Minions, llaveros, muchas cosas muy bonitas. Desde hace varios meses, CDMIPE desarrolla capacitaciones, donde estos microempresarios han resultado beneficiados. Como compañeras ha sido bien importante, porque la verdad es que cuando uno empieza un negocio, no vamos a esperar que vamos a nacer grandes. Como todo niño, pues nacemos en pañales, ¿no? Y entonces para nosotros ha sido bien importante el apoyo, porque a través de CDMIPE, pues nos hemos dado a conocer en ferias, en eventos como este. Principalmente CDMIPE, pues yo le agradezco mucho porque dan capacitaciones sin ningún costo. Aparte de esto, estoy recibiendo una asistencia técnica y he aprendido mucho porque la verdad que se necesita un apoyo, una dirección para poder llevar a cabo muchos objetivos en una empresa, ¿verdad? En sus capacitaciones, el Centro de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa contabiliza un aproximado de 300 empresas beneficiadas. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.